Luego de que el gobierno del estado realizó observaciones al paquete de reformas a la ley de movilidad que tienen que ver con la regularización de taxis ejecutivos y la entrega de permisos de taxis amarillos a choferes con más de 10 años de antigüedad, los diputados locales van ahora por la segunda ronda de discusiones. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro, se dijo sorprendido por este veto, ya que ese no había sido el acuerdo que platicaron él y el gobernador Aristóteles Sandoval. Los diálogos previos estaban en el sentido de encontrar una ruta que salvara algunas inquietudes que tenía el gobernador, pero que no hiciera una agenda así tan formal de la ruta del veto. Que haya 13 observaciones no había estado en la agenda de diálogo, entonces nosotros lo que manifestamos siempre es nuestro respeto a que cada poder haga su trabajo, a respetar sus facultades, tienen la facultad de hacer esas observaciones, serán analizadas, la mayoría de ellas ya fueron ampliamente discutidas en el proceso de creación de esta reforma. De los 13 puntos observados por el gobernador, Ismael del Toro dijo que hay condiciones para que Movimiento Ciudadano ceda en 3. Uno de ellos es que los permisos de taxis amarillos a choferes con 10 años de antigüedad no sean inmediatos ni automáticos. Modificar eso para que el taxista ya tenga su derecho asegurado, pero los tiempos y las formas de mandar una convocatoria sigan intactas en el Ejecutivo. Entonces eso lo podemos analizar sin ningún problema. Nos hace una propuesta de perfeccionar las sanciones ya en la regulación de las plataformas, que me parece que se puede atender jurídicamente. Revisar lo de la tarifa dinámica puede ser atendible. Y hay una agenda que sí me la platicó el gobernador respecto al cobro en efectivo. Yo estoy convencido que eso iría contra la Constitución. Respecto al tema de las tarifas dinámicas, con las que Uber ha subido hasta 9 veces más caros los precios, el panista Miguel Monraz admitió que ese tema no se contempló en el dictamen avalado por el Congreso. En la primera instancia tampoco la tocó el gobernador. Recordarán que lo que buscábamos en ese momento era empezar con una reforma que regulara de inmediato este tipo de transporte público y buscar en las siguientes semanas una reforma adicional que atendiera todas las necesidades que se encuentran pendientes en el transporte público. En el caso del PRI, respaldarán los 13 puntos del gobernador. Las tres bancadas más numerosas coincidieron en que este asunto no va a quedar congelado, a pesar de que el rechazo o admisión de las observaciones requiere de mayoría calificada, es decir, 26 votos. Para Señal Informativa, Julio Ríos.